Enrique del Pozo, cantant i actor espanyol, que viu a cavall entre Espanya i Itàlia, ens parla en aquesta entrevista, entre d'altres temes, dels primers ninots per nens i nenes obertament LGTB del mercat, una nova iniciativa on s'ha implicat. També parlem amb ell de la seva vida i de la seva visió sobre la situació del col·lectiu LGTB, de la visibilitat, dels reptes i dels paranys que té el moviment. Tú hace 3 años rodaste un documental que se llama Muro Rosa. Explícanos un poco cómo surge esta iniciativa y explícanos un poco también el documental. No, surge porque yo vengo de una generación todavía de los últimos coletazos del franquismo. Después viví la transición, sufrí esa parte de los miedos a poder salir de los armarios que se dice muy fácilmente. Los artistas hemos vivido épocas donde se nos ha presionado en decir tienes que ser gay o tienes que ser bi, y muchas veces no era tan fácil hacerlo ni decirlo. He vivido listas negras en canales de televisión donde si tú eras gay o se decía que tú podías ser gay o bi, no trabajabas. Veía que pasaban los años y humildemente veía que no se le contaba a la gente que el camino para tener estas libertades en España, en Cataluña, no han sido tan fáciles. Y muy a lo mejor osadamente, pues dije a la gente hay que explicarle que todo esto ha sido un camino muy difícil, que ha habido un papel donde las transexuales han sido importantísimas, que las primeras libertades se consiguieron desde Cataluña, que hubo gente como Pierrot, como los transformistas, que la propia gente gay no estaba informada, las nuevas generaciones de gente gay se piensan que esto ha sido todo muy fácil, y dije, bueno, creo que por lo menos humildemente, y si soy capaz de hacerlo, quiero dejar un documento para explicarles a la gente gay y no gay que esto del matrimonio gay, de ser gay, de tener derechos, no ha sido tan fácil. Y ese fue el motor, me embarqué, tuve mucha gente que me ayudó, gente que se volcó, y estoy muy feliz porque he ido al Festival de Cine de Turín, al Festival de Cine de Barcelona, de Florencia, y bueno, lo he hecho con mucho cariño, tendrá sus fallos porque se hizo con una economía muy castrada, pero creo que por lo menos la gente ya sabe que el ser gay no ha sido tan fácil en este país para llegar a ese camino de las libertades. Se ha hablado de la importancia también del movimiento transexual. ¿Crees que dentro de lo que es el movimiento LGTB hay algunas partes que destacan más y otras partes que destacan menos? ¿Hay quien habla de que las lesbianas o las transexuales tienen menos? Yo creo que la gente gay o la gente LGTB tenemos que también mirarnos al espejo y tenemos que saber aceptar de vez en cuando ciertas críticas. Sé que el camino ha sido muy difícil, que hemos sido y seguimos siendo absolutamente criticados, despreciados, humillados, sin sentido. A veces me recuerda a la persecución de los judíos, ¿no? Es decir, no sé cuál es el problema porque tú ames a otro hombre, ames a otra mujer, pero también nosotros hemos sido últimamente un poco no autocríticos. Por ejemplo, en el tema de las lesbianas o los transexuales, hay mucha gente gay que dice, es que no entiendo por qué una persona quiere ser transexual. Bueno, ¿y quién eres tú para decidir? Esa persona es transexual, se siente transexual, y tú tienes que respetar sus libertades. Con respecto a las lesbianas, creo que existe una dictadura homosexual con pene. Para explicarme mejor, parece ser que el ser gay todavía sigue perteneciendo a la figura del hombre, del pene, y siempre esa frase es que las lesbianas son muy raras. No, aquí podemos ser raros todos, ¿no? De que también dentro del mundo gay tenemos que hacer un poco de autocrítica, y muchas veces cuando lo haces o lo dices como lo digo yo, dicen este imbécil de qué va o este quién se cree. Es decir, esto no es solamente coger la colonia específica de un gran diseñador. Es decir, aquí todavía hay muchos derechos por conseguir, y tenemos que mirarnos al espejo y decir, señores, que todavía hay chavales jóvenes que les pegan, hay chavales jóvenes que tienen miedo a decir a sus padres o a la gente soy gay, y una cosa que me preocupa muchísimo, la gente mayor, las nuevas generaciones, la gente mayor que le ha tocado vivir una época muy jodida, que se sienten en tierra de nadie. Es decir, porque una persona mayor, tú la metes, por ejemplo, en una residencia con gente heterosexual, y una persona, digamos, de 70, 80 años, de las viejas generaciones, se entera que esa persona mayor es gay y sufre otro tipo de persecución. Entonces, que no vamos a estar todo el día reivindicando, pero no olvidemos de que todavía hay muchas cosas por conseguir. Por ejemplo, en el mundo, digamos, uno de los temas importantes en el movimiento LGTB es la visibilidad. Y muchas veces la visibilidad de gente famosa o conocida, por ejemplo, de lesbianas, no hay muchas lesbianas conocidas. ¿Qué papel crees que tiene la visibilidad y si crees que hay suficientes famosos que han sido valientes y han dado la cara? Vamos a ver, hay que pagar un precio, es decir, hay una frontera, un muro, es decir, entre decir, tomo la decisión, lo digo, pero muchas veces la decisión no depende de ti, es que tú tienes detrás una mochila que a lo mejor es tus padres, tus hermanos, perdóname, el chantaje del trabajo.
porque todavía, aunque la gente se piense esto no es así, no, tú le pasaba hace poco a Rupert Everett, desde que he dicho que soy gay, nada más que me dan papeles de gay. Es decir, tú no dices que eres gay y entonces eres una persona heterosexual y un heterosexual sí puede hacer papeles de gay. Que puede ser una hipocresía, una doble moral, todos tenemos derecho a tener el miedo del no trabajo, pero sí podemos de alguna forma no ser excesivamente ambiguos. Y luego, sinceramente, es que hay una caza de brujas todavía. Es decir, la persona popular o muy conocida, lo que no puede ser es hipócrita. Es decir, yo en su momento tuve un momento que no considero que fuera hipócrita, tuve un momento de miedo porque no sabía cómo lo iban a aceptar en mi casa, en mi familia. No voy a decir el nombre, porque no voy a decirlo, pero sí hubo un ejecutivo de un canal de televisión muy conocido, una cadena privada en este país, que tenía una lista de los que él consideraba gays. Y los que consideraba gays no trabajaban. Con respecto al papel de la mujer, es que la mujer lo tiene muy jodido. Todavía peor, porque tú eres gay, eres tío, y bueno, qué guapo es, eres bi, bueno, pues vale, perfecto, es inteligente, tiene cultura, está físicamente... Pero la tía es diferente porque... venga, me voy a mojar. Dentro del mundo heterosexual, la mujer, que es un ser que es maravilloso, pero yo la mujer entre ella, no todas, pero muchas veces por una falda, por un trasplante de pecho, por un maquillaje, por un tinte, se pone a saco muchas veces. Imagínate si una lesbiana, que no entra en ese concepto típico de la lesbiana muy marcada, hay muchas lesbianas, pues que son mises, que son guapísimas también, que son, están fuera de ese concepto de la lesbiana, digamos, muy marcada. No lo pueden decir porque se les cierran los contratos, porque otras propias mujeres las atacarían por ahí. La lesbiana lo tiene mucho más difícil que el tío, ¿eh? Creo que paga un precio mucho más alto que el gay hombre. Y es todavía un mundo muy desconocido. Hay muchísimas lesbianas y hay mucha bisexualidad, pero es que al final el precio es alto. ¿Crees que ha habido una evolución en los últimos años al respecto? O... Hombre, yo por ejemplo en persona Helen DeGeneres en Estados Unidos, que ha sido muy valiente porque Estados Unidos va también de liberal, se está consiguiendo muchísimo. Yo soy una persona que cree mucho en Obama, pero vamos a ver, no es tan fácil decir, mire usted, soy presentadora de televisión, soy lesbiana, aquí tengo a la persona, porque automáticamente los publicistas cortan el grifo, la cadena te pueden despedir, tú sigues sintiendo insultos en la calle. Yo todavía sé lo que es llamarme maricón. De hecho, no sé si lo sabes, a mí me llamaron maricón en un programa de televisión de Canal Sur. Yo no tengo nada en contra de Canal Sur, pero bueno, yo conseguí que en este país la palabra maricón esté penada. Es decir, hasta entonces llamar a una mujer puta estaba penado, pero llamar a un niño en una escuela o llamarte a ti como periodista maricón o a mí como artista maricón no estaba penado. Me costó 7 años, ¿eh? 7 años de risas, de desprecios, de enfrentamientos, de vetos en esa cadena, hasta que conseguí que la palabra maricón, sarasa, esté en este país protegida ante la ley, ¿no? Entonces, esos son los derechos que tenemos que conseguir, pero quedan muchas cosas para hacer. ¿Tú estás viviendo actualmente en Italia? Yo llegué con 15 años, pero he vuelto ahora a Italia más a menudo. Más o menos, ¿qué perspectiva hay también del tema LGTB en Italia? O, por ejemplo, desde lo que está pasando en España, del tema LGTB en Italia? O... Hombre, en Italia hay una doble moral, una doble hipocresía. Tienen un personaje allí muy excéntrico y especial, que es el Papa. La presión del Papa, la presión de la Iglesia, pero ya, por ejemplo, lo que ha hecho Tiziano Ferro de decir, señores, soy gay, un cantante que es importantísimo, creo que es importante. La gente joven tiene otra mentalidad, la gente ya no está con esa presión de que la Iglesia le tenga que decir qué es lo que tienen que hacer. Todavía están como en España a 10 años, pero ya se habla del tema. Se habla del tema, se comenta mucho el tema, se pone encima de la mesa. Y a esto hay miedo. Yo creo que la Iglesia tiene un miedo al tema de los gays que no lo entiendo, cuando la Iglesia tiene un muro rosa absolutamente brutal. Creo que la Iglesia... yo creo en Jesús. Yo en la Iglesia no creo, creo en Jesús. A lo mejor te parece una contradicción, pero yo creo que si la Iglesia fuese la Iglesia, tenía que aceptarnos a todos los seres humanos, no por su condición sexual, ¿no? Pero Italia está ya luchando bastante fuerte por los derechos de los gays, y además llegará el momento en que la presión de la Iglesia tendrá que quedarse absolutamente aparte. Me ha sorprendido lo de Francia. O sea, apuntarte por la situación internacional. Hace poco se ha surgido lo de la sentencia del Constitucional de Estados Unidos, Francia. Explícame un poco cómo ves...
estos temas. Es que a mí me da la sensación, ¿sabes? Porque alguien se ha encargado de decir o dar a entender como que el lobby gay es como un lobby gay como que económicamente puede tener el poder para mover, digamos, espacios y puestos políticos, como que el lobby gay tiene poder como para controlar la economía de un país, y a mí me gusta saber dónde leche está este lobby gay. Es decir, no existe. Sí, efectivamente, hay un lobby gay, que hay gente gay que afortunadamente están en puestos de ejecutivos muy importantes y que por su condición sexual nadie les dice usted no puede ser director de un banco, usted no puede ser un diputado, usted no puede ser presidente del gobierno. Bueno, pues hay que luchar contra una especie de sociedad reaccionaria que siempre existirá, como existe entre los gordos y los flacos. Es decir, ¿por qué leche tengo yo que estar en cachas de gimnasio y tener una estética específica? Porque si no, no pertenezco a una raza social que se considera la que tiene que funcionar. Pues mire usted, usted me quiere como soy, si no le gusta, pues se va usted a su casa. Pero es bien cierto que cuando tú vas consiguiendo una serie de derechos, pues la gente tiene miedo y no sabe cómo encauzarlo. Yo creo que en Francia ha habido más una campaña de promoción de unos pocos, pero que no ha conseguido vencer a lo que han sido los votos. Y han hecho más ruidos esos pocos que esos otros muchos. A lo mejor porque los otros muchos tienen mucho más educación que esos pocos, que entre los cuales, y lo siento, defienden el concepto de la familia, y muchos de los que defienden esas familias con dos hijos son los que llevan una doble vida, tanto sus mujeres como ellos, ¿no? Pero esa es la hipocresía de la sociedad. Al final del camino, Francia ha votado sí al matrimonio gay, que eso es lo importante. Y en la situación concretamente en España o en Cataluña, que se quiere presentar una ley por los derechos de las personas LGTB y en contra de la prevención de la LGTB-fobia, ¿cómo valoras la situación aquí? Vamos a ver, y es que yo creo que muchas veces hacen más ruidos, no te molestes que tú eres periodista, pero hacen más daño dos líneas en un periódico o cuatro mamarrachos que se aburren en sus casas y no saben qué hacer. Yo, por lo que hablo con la gente, la sociedad de hoy, una gran mayoría, no le importa con quién te acuestes. Es decir, es muy difícil encontrar hoy una chica o una persona o una familia que no tenga un gay cercano. Es decir, entonces esa campaña de hace años que el gay era corruptor, que tener un maricón o un gay al lado era porque iba a lo mejor a violar al niño, todo eso la gente no es tonta. Entonces, pues bueno, efectivamente hay gente que se aburre en su casa y que quiere ir a la contra, pero lo que no puedes parar es el tren de la sociedad. Y el tren de la sociedad está dejando claro que todos somos iguales. Ahora, también a mí hay cosas que no me gustan. Yo, con todo mi cariño y con todo mi respeto, no voto al PP. Bueno, el PP ha ganado las elecciones, me tendré que joder, me tendré que aguantar. Tengo amigos dentro del PP a los que quiero muchísimo. Tengo amigos dentro del PP que no están dentro de una línea, digamos, reaccionaria de ciertos del PP, pero bueno, pues ya vendrá el partido al que yo voto y que gane y a lo mejor lo hace fatal. Pero yo no soy quien para decir no o imponer nada a nadie. Esto lo que lo impone es la sociedad, los votos, y eso se llama democracia. Hace años participaste. Perdona, lo que no creo es en países donde por el hecho de ser gay te están ahorcando y te están matando. O sea, y eso no lo puede conseguir ni el Papa ni la sociedad. El Papa tenía que ser el primero que alzase su voz, el primero, porque a él se le escucha, y para eso está la Iglesia, para decir que ante todo, menos el tema del aborto, y era más también el tema de la vida, porque hay gente que está viva, la están matando. O sea, no concibo cómo el Papa y la Iglesia todos los días no se enfrenta a estos países donde se está matando a la gente por el hecho de ser gay. Hace años, como te estaba comentando antes, participaste en una obra, Los chicos de la banda, que había sido una obra, digamos, emblemática. Sí, estuve en el estreno cuando se estrenó. En su época. ¿Qué recuerdos tienes de esta obra? Explícanos un poco. Hombre, me hace ilusión porque creo tendría yo 15, 16 años. Primero vi la película en el estreno, tendría yo 15, 16 años. La vi en Londres porque en España estaba entonces prohibida. Luego, si no me acuerdo, la hizo José Luis Pellicena en Madrid, enorme actor. ¿Y quién me iba a decir a mí que iba a hacer yo el papel del malo? Ese papel del malo un poco insoportable. Y bueno, pues me llamó Manuel Bandera, me llamó el director, dije, si me ayudáis a hacerlo, porque yo de teatro lo he hecho muy poco. Hice Ecus cuando era muy joven con José López Vázquez, trabajé con Miguel Narros, que ha muerto hace poco en la cocina, y bueno, fue una gira maravillosa. La adaptación la hizo Luis Antonio de Villena, que le pedí el favor y Luis Antonio la hice, y bueno, pues fue un lujo de... Yo creo que la obra se quedó un poco,
vamos a ver, no voy a decir rancia, pero fue muy motivo aquí estar trabajando en Barcelona con la obra. Lo que pasa que la obra pues, tuvo su momento y estaba para mí un poco desfasada. ¿Y qué, te voy a decir yo, cuál es la situación o cómo va la situación de, digamos, de visibilidad LGTB dentro de lo que es la cultura, el cine, el teatro, la música? Yo creo que España es un ejemplo. Vamos a ver, en España pasamos de, no sé si es la caza de brujas de Macácer, la época negra. Creo que ha habido un, vamos, yo he vivido la época de la movida, que bueno, que la época de la movida se llamó así, pero fue un proceso lógico, de una España en blanco y negro a ponerte camisas de color. Si ha habido una persona que se ha ocultado en la movida muchísimo, que es Tino Casal, ¿eh? No sé por qué Tino Casal, que fue uno de los grandes motores de la movida, por cómo él venía de Londres, por cómo se vestía, no ha interesado nombrarle mucho. Pero obviamente vamos a ver el cine de Pedro Almodóvar, ha habido cantidad de gentes, Nazario, es decir, a lo mejor hablo a gente que no sabe ni quién es Nazario, que es uno de los grandes para mí de este país, hubo un transformista, Pierrot, pero ahí yo creo que el motor fuerte fue Cataluña. Es decir, yo creo que el cambio de la visibilidad es Cataluña, yo soy de Madrid, amo profundamente a Madrid, pero creo que los cambios de visibilidad en el mundo gay sin Cataluña no... Aquí se dieron muchos palos, hay mucha gente muerta en los cementerios en Barcelona, y los que dieron las caras fueron los transformistas. Esto es como el famoso Stonewall. Stonewall no le pertenece a los gays, Stonewall le pertenecen a los transexuales, que fueron los que se enfrentaron. Lo que pasa es que luego ha interesado mucho decir los gays. No, fueron los transexuales los que se enfrentaron a Stonewall aquel día por las libertades también de los gays. Entonces, la historia muchas veces se manipula y no se escribe como es. Pero yo me siento muy orgulloso de lo que se ha hecho en España y lo que se sigue haciendo, Y finalmente también has impulsado un nuevo producto de mascotas gays. Explícanos un poco cuál ha sido el proceso y duro. hasta llegar vamos a poder sacar el producto. Que no lo vea nadie en plan frívolo, pero es decir, no era normal. Yo en el 84 me acuerdo que estaba en Nueva York por un tema, no lo veía, estaba sofisticado y vi el proceso, cómo miraban un escaparate. Dije, ¿qué pasa aquí? Y es que estaban mirando un escaparate la primera muñeca negra. Entonces, para no enrollarme mucho, hubo gente que dijo en su momento que un blanco nunca compraría una muñeca negra. Pasados los años, veía que sí, había mascotas como la Hello Kitty, los Simpson, más agresivos, Snoopy, pero no veía un concepto, una mascota con la palabra gay incorporada, por eso se llaman Gay Skelly Spaghetti, que llevaban la simbología, pero que no fueran para los gays, que fueran para toda la masa. Me encontré al principio con los miedos de los grandes empresarios, decirme cómo voy a poner yo una muñeca de Disney con un muñeco que es gay para gays. Y dije, no, perdona, la muñeca negra no solamente la compran los negros. Entonces me faltaba esa especie no voy a decir de venganza en plan mal sentido, sino de esa especie de aventura de decir, ojalá algún día pueda haber en el Corte Inglés, no en el Corte Inglés, o una tienda, unas mascotas donde las compre cualquier persona gay y no gay. Ha sido un calvario, pero al final he encontrado tres multinacionales aquí en España, maravillosas, de bolsos, de peluches, de muñecos. Hemos hecho un libro maravilloso, un libro donde hablamos de que en el libro tienen dos padres, dos madres, son una familia, y bueno, pues estamos en ese proceso, o sea, nada te lo regalan.